Mi nombre es Gustavo Garrido, soy docente, vivo en Sierra Grande. También trabajo para el Proyecto Cóndor, Proyecto de Conservación del Cóndor Andino, colaborador y organizador de actividades escolares en la localidad de Sierra Grande de la Fundación Bioandina, una fundación sin fines de lucro que trabaja con el Ecoparque de Buenos Aires, así como con otros zoológicos a nivel nacional y a nivel mundial, como por ejemplo zoológicos de Francia, que están trabajando para que se reinserte el cóndor andino a los lugares donde siempre existió. Hoy nosotros desde la fundación firmamos un convenio con la UNTER con la finalidad de una colaboración. Nosotros desde la fundación vamos a proponer capacitaciones que van a servir para que los compañeros docentes entiendan lo que es el proyecto de conservación, pero asimismo entendamos entre todos cómo cuidar el medio ambiente, no solamente la especie del cóndor andino, todas las especies que están en el medio ambiente, cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidarnos nosotros, qué función cumple cada especie y específicamente nosotros, el cóndor andino. La UNTER va a colaborar con nosotros ayudándonos en la logística que implica el programa de conservación de cóndor andino. Es un programa que va desde la cordillera, Bolsón, Bariloche, hasta la costa atlántica. El programa de conservación tiene una parte muy importante. Se está llevando adelante en Sierra Pailemán la liberación de cóndores que se hace anualmente. El año pasado no se había hecho, este año sí se va a volver a hacer, donde llevamos muchos animalitos liberados que están repoblando nuestra zona de la línea sur. Asimismo, están llegando también a la cordillera. Nosotros como fundación estamos muy contentos al firmar este convenio, ya que nos va a permitir trabajar en las escuelas, capacitar a los compañeros y llegar a los alumnos, que es donde nosotros queremos llegar. Creemos que concientizando a los chicos es cuando nosotros vamos a llegar realmente a toda la comunidad, ya que cada chico va a poder concientizar en su casa a sus padres, a sus familiares, a la gente con la que vive y con la que comparte diariamente, de cómo debe cuidar el medio ambiente y cómo debe cuidar a nuestra especie. Nosotros tenemos el orgullo de decir que Sierra Grande es la primera localidad costera en más de 200 años en tener cóndores, porque va a haber mucha gente que por ahí no lo sabe. Nosotros en Sierra Grande ya tenemos algunos condoritos que están habitando las sierras. Esto es un orgullo a nivel nacional, pero también es un orgullo a nivel mundial, porque la Fundación Bioandina no hace liberaciones solamente en Argentina, sino que también lo ha hecho en Venezuela, lo ha hecho en Chile, a lo largo de la cordillera. Para nosotros es muy importante este convenio que hemos firmado hoy con la UNTER para poder colaborar desde los dos lugares en que se lleva adelante este proyecto, que el condorito vuelva a volar en toda nuestra Patagonia.